Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Pues les cuento que me voy a subir porque tengo mi sesión de... O lo hago aquí. Es que tengo la sesión de tanatología, pero... Ay, puse el ruido. Ah, lo voy a hacer aquí. Me iba a subir, pero mejor aquí. Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Pues es día miércoles 12 y no me siento bien. Ah, bendito sea Dios que me toca ahora lo de la tanatóloga y al ratito voy a ir al cementerio. Creo que mi mami no va a ir porque se sentía mareadita y mi hermana me va a acompañar. Que yo puedo ir sola, pero ellas no me quieren dejar sola. Y pues, pues sí, me hice mi cafecito y pues vamos a ver qué tal, cómo me siento. Lo malo que vinieron a cortar el pasto y me va a hacer un montón de ruido, pero si no estoy aquí abajo, mis perritos van a empezar a ladrar y no voy a poder hacer nada de allá. Aquí los controlo, pero pues ahí arriba, ¿no? Pero bueno, que tengan un día bendecido. Terminé mi sesión con ella y siempre se pasa de tiempo, y lo cual lo agradezco porque significa que, pues que no es tanto el dinero el que busca, sino ayudarme. Y pues ya le expliqué, ya le dije que hoy es un día difícil y me desahogo ahí yo con ella y le doy las gracias por escucharme, porque es le digo, es el regalo más bonito, que alguien te regale su hombro y sus oídos cuando uno está, pues, por esto, este dolor. Y luego me dijo algo que les quiero compartir que me gustó mucho. Dice, haz de cuenta que tú estás como que tuviste una cirugía, entonces tú ahorita no puedes hacer muchas cosas. Tú te vas a ir dando cuenta qué es lo que puedes cargar, qué es lo que no puedes. Y me gustó mucho relacionarlo de esa forma porque, pues sí, efectivamente, o sea, solamente yo sé lo que puedo, lo que me hace bien, lo que me hace mal, lo que puedo tolerar, lo que no puedo tolerar, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, y me hizo como que razonable. Y me mandó un libro que se llama, para todas las personas que estén atravesando por la pérdida de alguien, Plan B, así se llama el libro. Me lo va a mandar. Lo tiene en inglés, pero no sé si esté en español. Lo voy a buscar y si sí, les voy a dejar ahí abajito el link. Porque pues yo quiero que todas las personas que estén atravesando esto, pues vayamos de la mano saliendo de este túnel. Donde hay veces que la luz parece más brillante y hay veces donde parece más alejada. Pero es parte de, amigas, así que pues continuemos en esta lucha diaria. Y pues sí. Les iba a decir otra cosa que era importante y se me olvidó. Ay, ahorita que me vaya acordando, porque son muchas cosas. Pero me gusta, me desahogo, les digo, muchísimo. Y siento que me ayuda, me ayuda a ver la vida diferente. Dice, yo aquí no estoy para cambiártela, estoy aquí para ayudarte a ver las cosas de diferente manera. Pues sí, amigas, ya me voy a ir ahorita a comprarle flores a mi esposo y a ir un ratito para allá. No sé si mi hermana le dijeron a la 1:30, está pensando, creo que a veces también es bueno que vaya sola porque cuando estoy con ellas yo no puedo llorar, no puedo. No. Es lo que le estaba diciendo a Rose, se llama. A esta Rose, que yo soy de las personas que no me gusta llorar delante de las personas, y menos de las que me quieren, porque las lastimo. Entonces, no me gusta que me vean llorar allá en el panteón porque sé que mi mamá se pone mal, se pone triste. O mi hermana, o Nikki. Y no me gusta, pero... cuando cumplo un año mi marca, ahí sí, voy a ir y voy a desahogar todo mi dolor ahí. ¿Y tú desquieres decir Doda? ¿Tú desquieres decir ahora? ¿Y tú? ¡Ay! ¡Oh! No, Daisy, tú tienes... ¡Ah! Ya me rasguñé otra vez esta hija. ¡Ay, Daisy, te voy a ir a cortar las uñas! ¡Las tienes muy feas! ¡Ay, de verdad que sí les tengo que ir a cortar las uñas! ¿Y tú? ¿Y tú qué? Me vinieron a cortar el pasto. Le dije que lo cortara más chiquito porque, no hombre, para el sábado, domingo ya lo tengo alto. Como lo deja alto. Pero ahorita a ver, déjenme ver si lo dejo así. Ay, está bien rico aquí afuera. Tengo bien frío adentro. Ay.
Sí lo dejó más chiquito. Es que crece demasiado. Demasiado. Sí, sí lo dejó más chiquito. Miren qué bonita se ve esta. Le dejo sus traguitos. Miren, amigas, esta como se me está muriendo. Por eso la pasé para acá. Le tengo que arrancar. Llegando le voy a arrancar todas las hojitas muertas. Que dice mi mamá que estas son las que no dejan crecer las hojas. Ay, mi madrecita me habló que se iba a ir, pobrecita. Fíjense que este lip gloss, amigas, que es de Tarte, es el de maracuyá. ¡Qué bonito! Y se siente bien rico. Le tienes que apretar para que salga. ¡Riquísima! Tengo que pasar, ay, traigo mi monedero. Tengo que pasar a Costco por las cosas. Me traje un agua de coco. Me tomé dos cafés. Estoy rebajando. Le pongo la mitad de agua. Hagan de cuenta que hago el café. Y voy a tener que comprarme descafeinados con los que mandó mi amiguita. Me hago el café, ¿verdad? Y hagan de cuenta que de uno saco dos. O sea que en realidad pues no son dos, sino que es uno, pero lo divido, porque sí está medio fuerte. Y estos síntomas que sentí algo así fuerte, no lo siento ahorita, como que van y vienen. Pero hoy no, ya van como tres días que no lo siento. Entonces puede ser que porque le esté bajando al café. Ya nada más me tomo uno. Y a veces que me compro el de Starbucks, pero ya no, me estaba manchando como 5. Y pues con la ansiedad no es muy recomendable. Esta. Esta tiene de rojo, ¿no? O rojas, a ver. O estas, mamá. No, ¿verdad? ¿Estas? No, estas tienen de más colores, ¿verdad? Son iguales. No, estas nomás tienen dos colores. Esa tiene dos colores y esa tiene... Esa tiene varios. The thing about giving your heart away is hoping love will never die. But life unfolds in the strangest ways, and sometimes you just can't keep love alive. But I've tried, and I've tried. But I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy. I just cry, 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 cry. If you want to take the best, stop you if you try. Why not take the rest of me? 'Cause all that's left are just these crying eyes. And I've tried, and I've tried. But I just can't drink you off my mind. Since you left me, things have been so heavy.
just cry, 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 cry. Quítate. You quítate, bebé. Ay, ay, ay. Pues les cuento que ayer no grabé ya nada porque, pues ya saben, no me sentía yo, no me siento bien esos días y es horrible. Pero bueno, hoy me siento mejor, por la gracia de Dios, me regaló otro día y está bien soleadito, bien bonito. Dice que ayer me habló mi amiga Nayeli que me invitaban a comer hoy. Y voy a ir hoy y mañana mi amigo... En la mañana vamos a ir a celebrar a su mamita de ninfa y en la tarde me invitó Anaí y Mario al cine. Vamos, no sé qué película, pero... ¡Ay! Se echaron unos cochinos. Y yo todavía lo huelo. Ah, y ese es el plan, amigas. Así que, pues a darle. Oiga, no les mostré que me compré unas flores para la casa. Bien bonitas, rosa bebé. Igualitas a las que tengo ahí. Ayer las puse... Ahí estaba tratando de hacer cositas aquí, cositas allá. Corté algunas florecitas muertas y así, ¿verdad? Entreteniéndome. Y que me acuerdo que había comprado las flores esas, miren. Ah, no me dejan. Ay, qué bonita te ves tú con tu pelota. Ay, mi bebé, ya tenemos la cita el miércoles. Ya ver qué nos dicen, gordito. ¿A poco nos dicen? Es que dice la doctora que pues para perder también de peso tiene que hacer ejercicio, pero pues no pudo caminar. Y tú, panzón, ya lo he visto robándole, ya le estoy dando menos comida porque se está comiendo la de Daisy. Ahorita sí se la comió Daisy, pero tengo que estarlos vigilando. Oh, déjenme mostrarles las flores. Ayer las estaba, les digo, acomodando. Y miren, es este rosa bebé, pero creo que voy a cambiarlas. No sé si dejarlos rosa con blanco o combinar los tres colores. O sea, si ven la diferencia. Ay, pero se ven tan bonitas, tan bonitas. O puedo hacer otro florero. Y sí. Ahorita me voy a meter a bañar, amigas. Y en lo que se me seca el cabello, voy a limpiar un poquito aquí el piso. Y voy a ir rápido a Marsh, a TJ Maxx. Porque tengo que comprar el regalo a la mamá de Ninfa. A ella le gustan mucho las cremas y... Voy a ver si le encuentro un chalecito porque ella va a la iglesia, entonces pues ahí hace frío. Un chalecito y unas cremitas, a ver si le encuentro. Y yo creo que con Ayeli me voy a quedar de ver como a las 3:30, 4 más o menos. ¿Y a ti qué? ¡Oh! ¿Y qué les cuento? Que me pasé a la ropa usada, ¿qué día? Ese día que llevé a mi mami al doctor, creo. Y miren, me encontré esto, me costó bien barata, $2.45. Y es de Zara, amigas, es de Zara. Y me gustó mucho, es como tipo más o menos crop top, pero no es crop top. Bueno, más o menos. Me encontré esta otra que me costó $6.56. Es de Talbots o algo así. No sé cómo se pronuncia. Pero me gustó mucho la manguita. Y que de atrás viene con moñito. Me encontré esta otra que parece de los tiempos de antes. Pero a mí me gustó. Y esta me costó... como 4, no sé. Y la manguita me gustó, el color, todo me gustó de ella. Y me compré este short. Ay, todavía tengo otra ahí. Me compré este short para nadar, por si me voy a la playa allá en México. Y me costó $3.83 y está bien bonito. Y está prácticamente nuevo y hasta trae su calzoncito. Y me compré esta que ya ni me acordaba. Esta que dice Amor. Y esta me costó $2.52, es de papaya. Y es todo, ahorita la voy a lavar. Pero primero me voy a leer un capítulo, o un versículo más bien de la Biblia. Colors, some love, love.
y me estoy comiendo estos panecitos porque con Nayeli y su hermosa familia me quedé de ver a las 6:30. Son 12:30 y me va a dar hambre. Entonces, me los preparé con el atún que mi mamacita me dio. Ese chile no pica, pero tiene un sabor bien rico. Los serranos. Ay, cómo me encanta. Que ahorita que vaya a la tienda voy a ver si encuentro otro florerito y voy a comprar uno chiquito para ponerlo ahí porque el de allá está muy grande, pero quiero llenar esta casa de flores. Ay, me encantan, me fascinan, pero dejen ver si se ve más bonito. Sí se ve bonito, pero creo que se vería más bonito. Se ve más bonito con blanco también. Ay, está bien frío. Por lo pronto lo voy a dejar ahí y voy a lavar. Voy a meter mi ropa a lavar. Pero quiero las tijeras. Vente, mami. Cade de bebé. Vente, Pepito. ¿Qué me? Ay, ese Pepe. Ay, qué rico. Me vinieron a limpiar la alberca. Creo que voy a dejar esa sombrilla. Ahí me ayuda. Pero esto los voy a quitar. Y esta... ¡Ay, ya le viene! ¡Miren, viene! Oh, ¡es una palmera! ¡Oh, my God! ¡Vean! Es una palmerita. Miren. Ay, aquí necesito, vean, cortar todo esto. Miren, aquí ya se volvió loco. Esta planta no sé de dónde salió. Más que necesito que vaya creciendo para allá, y aquí ya se me va enredando en mi palmerita. Ay, perdón, plantita, fue sin querer. No, aquí está bien enredado, ahorita la voy a quitar, pero se está enredando bastante. Ay, hijo, bueno, deben quitar la otra. Esta me encanta cómo se ve. Y ven cuántos hijitos ya le viene. Ay, mis plantitas. Como que esta no luce aquí. No sé dónde ponerla. Dice que no he blogueado porque me fui a la tienda y se me olvidó la cámara. Aquí, de aquí no se movieron. Y bueno, ya me arreglé un poquito para irme, ya se me está haciendo tarde. Pero sí, no me las llevé. Lo bueno que encontré lo que estaba buscando y compré otra de estas. Compré otro ramo de estos porque sí me gustó mucho el color. ¿Y tú qué? Estoy viendo si llevarme esta blusita. Porque ay, yo no soy de sin mangas porque no me gustan mis brazos. Y pues detrás ya saben. ¿Con quién estoy? Con mi Nayeli, querida. ¿Sí me recuerdan? Sí, claro que sí te recuerdan todos. Ella tenía su canal, pero ya no lo ha hecho. Y miren, amigas, nos trajeron. Bueno, me trajeron. Ellos dicen que cada que vienen, vienen a este lugar que se llama Fish. ¿Cómo se llama? Fisherman. Y vamos están a... Deliciosos. Están deliciosos. Pero el lugar está bien bonito. Amigas, pues yo pedí los extra spicy y Nayeli dice que están súper jugosos. Mi Nayeli pidió lemon pepper, ¿verdad? Sí, lemon pepper. Ajá. Oh my God. A ver, vamos a ver si es cierto. Fue regresando de comer con mis amigos. Ay, no, me la pasé increíble con ellos. Es gente
que me inspira tanta confianza, tantas cosas bonitas. Es gente que el tiempo, con el cual el tiempo se va volando. Y, ay, amigas, es que yo vuelvo a lo mismo. Yo sé que muchos pueden tomar esto como erróneo porque creen que Dios y el dinero está peleado o Dios y las bendiciones económicas están peleadas, pero no es así. Cualquier cosa bonita viene de Dios. Cuando fui con ellos, ella me dio esta bolsita, amigas. Oh my God. Me dio un regalo que me dejó sin palabras. Yo, la verdad, traté de mandarle un mensaje y yo no supe ni qué decirle. O sea, no me quedé sin palabras. Vean lo que me dio. Oh my God. Me dio este que es Daily Prayers for a Woman. Me dio este blush precioso y vean todo lo que me dio, amigas. Y las palabras que puso, hasta me puso versículos de la Biblia. Y ¿cómo puedo pagar esto? Díganme, o sea, yo tengo más de lo que merezco, sinceramente. Ahorita que venía manejando, me vine por donde todas las noches, por 2 meses, me venía después de estar en el hospital con mi esposo y... Pues no les voy a mentir, a mí me pega mucho venirme por ahí, recordar todo lo que venía pensando y suplicando cada que venía de regreso, implorando a Dios que tuviera misericordia de mi Mark, pensando en su dolor, pensando en esa tos terrible que cada que tosía ya los últimos días temblaba todo su cuerpo y me pega mucho. Obviamente... Me pongo a llorar y después recuerdo lo bondadoso que es Dios conmigo y que no estoy sola y que Dios está conmigo. Y llego, abro mi regalo y veo esto y no me importa si me creen o no. La realidad es que Dios sabe que es verdad, que no es lo económico, es el tener esas personas, el que Dios me ponga esas personas en mi vida. Que yo me siento muy sola, amigas, me siento sola, pero cuando tengo este tipo de cosas, no es el dinero, no es el dinero, es el aquí estoy, no estás sola, aquí me tienes, aquí nos tienes, híjole, eso te mueve toda, y te, Dios, volteó al cielo y dijo, gracias Padre, gracias por no dejar, y me choca tener que hacer mención que no es lo económico, es el apoyo moral. Y sí, me dejó anonadada, sinceramente, y no sé ni qué decirle, mis amigas, no sé. Pero Nayeli, muchas gracias. Eres tremenda bendición en mi vida y Dios, solamente Dios sabe lo que yo siento por ti, lo agradecida que estoy por tu vida, por tu amistad y Dios tenía un plan desde antes. Y pues sí, muchas gracias, mi amiga. Muchas, muchas gracias.